Y el tercer tema que te queremos tocar es el tema de la compuerta del lago de Tarejero. Realmente desde que inicié mi gestión como diputado en el 2015 ha sido una preocupación mía permanente, porque además lo comprometí en campaña, que esa compuerta de Tarejero se arregle. No ha habido interés por las autoridades en todos los niveles de concretarlo. Hemos hecho una gestión fuerte con el gobierno del estado para que esto pues ya se concrete. Ya está aprobado el proyecto, ya el proyecto se ha también hecho la gestión necesaria con el ayuntamiento para que facilite los requerimientos técnicos, y estamos hablando de que ya estamos a días de que este proyecto se concluya. El ingeniero Adrián le ha estado dando seguimiento puntual a este tema, y esperamos que, pues si no esta semana, la próxima por tarde, estén ya dando arranque los trabajos de la compuerta, que reside básicamente en que esa compuerta, que como ustedes saben, se venció, se tronó, y que los habitantes de Tarejero, pues como pudieron, con costales, con material, ahí taparon, pues se pueda rediseñar prácticamente toda, reestructurar esa misma, y pues hacer una compuerta que quede ya firme, fija, y que no se esté yendo el agua. Esta operación costará alrededor de $1,000,000, que es lo que hemos tramitado para que pues esta compuerta ya quede en funciones. Yo insisto, esta semana, más tarda la otra, pero es una gestión que ya se hizo, que ya está el recurso, que ya está el proyecto, y que bueno, pues son los trámites burocráticos los que nos han engorrado, pero que ya la brevedad, esta semana o la otra, estará para el bien de Tarejero y de Zacapu, esa compuerta trabajando. Son los temas tres que yo quiero posicionar con ustedes como parte de los trabajos de esta semana. El miércoles tengo sesión en el Congreso del Estado, tendremos varios temas de interés, estaré dándoles puntual seguimiento a ellos, les daré también pues los temas que se tratarán el próximo miércoles, en los próximos días, en cuando tengamos hoy sesión a la Junta de Coordinación Política, para ajustar los temas que entrarán al orden del día, y también les daremos información puntual de ellos, porque bueno, pues como lo hemos dicho, queremos estar en las dos vertientes, tanto en el trabajo legislativo, muy activos, como en el trabajo social aquí en Zacapu.